Hola. Ah, ¿qué le pasa? Bueno, nada, hoy es Halloween y tenía ganas de hacer un video especial para Halloween. No sabía muy bien por dónde encararlo, así que se me ocurrió esta bolsa del Mercadona, que es la bolsa especial de Halloween. No sé si la compraron, si no la compraron. Para la gente que me mira de afuera de España, les comento, Mercadona es una cadena de supermercados que acá en España es una cadena de supermercados española. Valga la redundancia, España, española, española. Bueno, no importa. Es una cadena muy importante acá. Muy importante. Y todo el mundo va a Mercadona. ¿Quién no va a Mercadona? O sea, igual no me está pagando por el chivo. Les comento que si pensaban que Mercadona me estaba pagando, no me está pagando por el chivo. No me da comida gratis. Esto lo estoy haciendo de onda. Y si después se copan y me quieren hacer una llamadita, genial. Y si nada, también, no pasa nada. Compro muchas cosas en Mercadona. Pero bueno, el otro día fui a comprar y vi que estaba esta bolsa de Halloween. Y nada, dije, ¿por qué no hacemos un video mostrando qué hay en la bolsa de Mercadona de Halloween? Me pareció interesante, vi que había unas cosas raras y dije, bueno, vamos a ver. Me dijeron que era todo comestible. Lo que no me dijeron que era difícil de abrir. Ahí está, ahí se abrió la bolsa de Halloween. Bueno, a ver. Esto es una de las cosas que más me llama la atención. Miren lo que es este ojito. Este ojo re loco. ¿Cómo se abre este ojo? No sé cómo se abre el ojo. No. Miren lo que es esto. A ver. Vamos a probar a ver cómo sabe el ojo. Boludo. ¡Qué bueno que está el ojo! ¡Por favor! A ver. Hay muchos yumis. Más tipo gelatinas. Así. Con forma de arañas. Esto me lo llevo para la ferretería para regalar a los chicos ahora cuando vengan a pedir dulces. Hay gomitas. Hay gomitas. ¿Qué más hay? A ver. Hay huesitos. Che, el ojo estaba buenísimo. Ay, lo tengo acá, boludo. Hay huesitos, miren los huesitos que son. Y estos son gusanitos. Gusanitos. Y estos ya sabemos cómo saben, más o menos. La tarántula. La tarántula por ahí me la como también. Sí, hay otro ojo ahí dando vuelta. A ver qué más hay. Creo que el ojo era como lo más novedoso. Mirá, hay dientecitos. A ver los dientes. Estos sí los voy a abrir. Las pelotudes me encantan a mí. A ver los dientes, ¿qué tal? Che, boludo, parece una dentadura postiza de verdad esto. ¿Eh? Bueno, la dentadura potista tanto no me gustó. Hay más huesitos. Estos también son. Estos son tipo gérmenes y gusanitos. Otra dentadura postiza. Huesitos. Más huesitos.
Estos son gusanitos locos. Estos me gustan. Los voy a dejar apartados. Otra dentadura. Ahora vamos a probar esto que no sé qué es. ¡Ah! ¡Un pintalengua! Este te pone la lengua de color. Me lo voy a guardar porque ahora no quiero pintar la lengua de color. Acá hay un chicle que seguramente es sabor sandía con forma de cerebro. Es durito eso que mordés, ¿viste? A ver qué más hay. Hay otro de estos de acá, estos me gustan. Que ahora los vamos a abrir. Vamos a abrir uno, ¿eh? Otro ojo. Este es verde. Me lo voy a guardar para un vivo este. En un vivo, pídamelo que me lo voy a comer. Pídame. A ver, Demi, comete el ojo, dígame. Me lo voy a comer, lo voy a guardar ahí. Que está chulo aparte, está bueno. Y aparte es rico el ojo, la verdad estaba riquísimo. Son con pica pica. Me encanta. Amo. Amo las gomitas con pica pica. Está bueno pasar la noche con esta bolsa y decir. Dulce o beso. Lástima, todas me van a decir dulce, ¿viste? Pero. Che, ¿cómo estás? Te pica pica. Bueno, a ver, mirá, hay otro cerebrito más. Dos cerebritos más. Dos pintalegua más. Y. ¡Ah! La parte áspera de caramelo. Y después están estos caramelos, sabor cereza, desde la culita. No sé por qué será. Son de los duros chupables estos, son duros chupables. En fin, esta es la hermosa bolsa de Mercadona de Halloween. A ver, tiene cantidad, pero no tiene mucha variedad. Tiene cantidad, pero no tiene mucha variedad. Y hay cosas que tiene, por ejemplo, ojos tiene dos nada más. Solamente dos ojos, como los seres humanos. Dentaduras tiene tres dentaduras. Cerebros tiene tres. Vamos a dejarlo acá y otro para acá. Y estas bolsitas tienen cuatro de cada bolsa de gomitas distintas. Si yo acá me separé un par para tener acá para mi consumo personal, me separé un par de cositas. Y el resto me lo voy a llevar para agarrarse a los chicos para Halloween, porque hoy salen todos los chicos acá, por lo menos en Alcoy y en la avenida donde yo tengo el negocio, a pedir dulces, disfrazados con sus papis, con sus mamis, a negocio por negocio, a pedir dulces. Así que bueno, hay que tener dulces. Tengo un montón de golosinas argentinas que traje, así que se las voy a dar también. Y voy a darle también esto para que disfruten los chicos. Y nada, si bien el Halloween es una celebración bastante comercial, me parece que es algo más para que los chicos celebren y tengan un poquito más de infancia. Que no viene mal que la tengan, ¿viste? Está bueno que los chicos disfruten y mientras que nosotros podamos a aportarle un poquito a esa infancia feliz, mejor todavía. Espero que hayan disfrutado el video. Ya saben lo que hay en la bolsa de Halloween del Mercadona. Si se la quieren comprar, si no se la quieren comprar, por ahí esto les cambia de opinión. Y si la iban a comprar, por ahí esto también les cambia de opinión. Y ahora sí, amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!